Muy buenas, chavales, chavalas, ¿qué pasa? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un stream rapidito. Nos vamos a Navigraph y nos vamos a ir de Salamanca hasta. Estamos aquí, Erholler. Salamanca y lo tengo configurado para cargo, para pasajeros, así a volar. X-ray. Solamente en nuestra base podemos hacer. Fuel y tiki 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 tiki, día 26 del 10, IFR altitud. Extra de fuel, vamos a llevar fuel, passenger 0, that. Vamos por Orense. Vale, L340. Alternativo. No tenemos nada en batching. Startup and taxi. Podemos arrancar. Muy bien. Vale, salimos de la. Vale, comenzamos. Primero vamos a meter. A pedir. Pues refueling. Servicio. Refueling truck is on its way.
Es aquí. Y aire. ¿Sabes cómo se... Ahí lo está. Oh, no hagas esto, odio cuando... Estás cargando el jet. A ver, hombre. No, no, no. Viene por aquí campo otra vez. Otra vez. Este sí. Fuel truck is in position. Vale. Vamos a meterle que nos... Well, 1337. A saco. Incomplete. Esto. Oral warning. Okay. Ponte automático. Vale, ojo con esto. Aquí podemos ver. No vamos a llevar pasajeros, pero podríamos ir pinchando y así. Options para verlos en 3D. Vale, también tenemos el estático, cabin wind. Es la gran power, cargo, puertas. Espadas. Ceros. Está muy currado este. Y vamos aquí. Estático. De un manual. Bueno, llevamos pasajeros. Vamos aquí. Inicialización. Iniciación. View profile. Y empezamos. Light. Ya él solo va a ir haciendo. Es. Fire detection. Está testeando todo, que vaya. Vamos para atrás. Para atrás. Aircraft system. Well. Electric. Controls, exterior lights. Yo voy a
off. Un poco rollo lo de las luces. Dejarlas on. Las vi con los bombos on también. Luego off. Volvemos para atrás. Belts. Termostato aquí. Cabina actual 23 grados. Bien. Performance. Weight and fuel. Calculador. Payload. Get from team. Cero pasajeros. Ya ves. Fuel. El takeoff. Get. Vemos. Get from team. Todas ya. Las. Para el take. Atrás. En performance. Todo. Vale. Importante el trim. Ahora mismo estaríamos fuera del trim. Colocarlo. De forma que queden estas aquí. Vale. Muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, tenemos. Pasado la checklist por starting engines. Baterión, oxígeno, presurización electric, emergency lights, parking bracket, flaps, up. Muy fácil que le deis sin querer al starting engine. Passing. Este tipo. Al 35 y le damos toquecito. Ahí arranca. Seguimos. ¿Veis? También lo estamos puesto. Parking. Está puesto. 5 voltios mínimo. Aquí. Electrical 8,5, perfecto. Ahí, pues, idle. Engine anti-aisar required, no es necesario. Está power netflix and correct. Por taxi, ya es transporte. Poder. Nav 1, other pet, pero viento, cabin power off, los generadores ya se ponen solo, transponder code standby, bien, y vamos a meter el flight plan, origin Lima Echo Alpha, enter. Vamos. Exact. Por November 73. Exact. Por November 73. Salimos en barco. Luego barco 1. Barco load y destino a X-ray. Bien, bien. Las paper on map. Este sería nuestro. Perfecto. Procedimiento habíamos llegar por barco 1 tango, barco tango
Un map. La llegada. Vale, vamos por botón. Runway. Load. Back. Y el approach. Vamos a hacer. 9. Un map. Aquí se le ha ido un poquito, oye, ¿no? Vale, perfecto. Birmi, no, por pibón. Load. Back home, vale, lo tenemos. Importa si we is a require transponder code enter flight ID altimeters. Le vamos a meter la altitud, vamos a meter los flaps, speed brake. Hay que chequearlo si ve el parking. 1000, 8000. ¿Qué pasa, Gusal? Hoy toca abuelito rápido que tengo que ir a currar, tío. Ya estoy en Myanmar también en la vuelta al mundo. Muy bonito. Todo por la costa, la verdad es que espectacular. Perfecto. Taxi checks, check, está en on. Perfecto, vertical speed, vamos a subir a... Vamos a hacer por el change. Tenemos la vina, la vigua. Y vamos a subir a unos... Más que, bueno, lo tuve que hacer en IFR, ¿eh? Vale, 2.27. Perfecto. Vamos a venirnos a... Timer start. Vale. Aircraft systems. Y exterior lights. Vamos a poner las biconas que tenemos. Vamos a poner las... Reco. Taxi, lo de flaps 1 y no. Y aquí viraremos a... La voy por... Sí, cierto, peor es nada, tío, pero joder, tener que hacer la ruta así. Va un montón a la izquierda esto. Vale, brakes check, nose wheel steering check y fly instrument.
traps and for the top tigre. Take. Gas. Go brief. Radar are required. Yes, but. Salir con. De pista. Activo. Muy bonito este. Ahora está hecho. Y en Vigo lo que vamos a hacer es cambiarle la. Le vamos a cambiar la configuración, lo vamos a meter en Passenger. Para tener. Para hacer vuelos para los. Estoy haciendo el before takeoff. Lo tenemos terminado, veis, ya tenemos que cambiar el otra vez. Ahí. Verde. Con briefing, radar, ice protection, actual, todo esto. ¿Veis? He puesto sin querer. Muy fácil darle sin al. Al freno de. Y esto es after takeoff. Encima de los 130 hay que quitar. Vamos a meter la landing on taxi off. Esto preferiría que fuese botones open. Strobo on, transponder altitude porte, vale, perfecto, vámonos. Ah, sí, vale. Manual. Buen clima, siempre. Vamos. Está trimado, 4. La Big One.
Estación arriba. Caps up. Autopilot. NAV. Bien, vamos mirando. High level change 227 nudos. Un fuego esto. Yaudamper puesto. Landing gear up, yaudamper, los flaps, dos levels, modo act. Ice protection required, cabin signs as wire. Interior lights, por ahora bajamos aquí. Interior lights, bien. 220 habíamos 4-4 y pasamos el after, la lista, la checklist del after takeoff. Climb, presión, check y altímetros, altitud de transición, que serían los 6000. Estándar 1013, perfecto. Esma, embalse de almendra. A ver, breve. Muy bonito. Ocho mil quinientos. Pues vamos a meter más caña, ¿eh? Ponerlo también 013 mil pies. Y exterior lights, landing in off, interior lights, fasten bell, mocking human. Maravilloso. Ahí forzando el jet al máximo.
Venga, va. La checklist está lista. Altímetro, altitud, systems, monitor. La temperatura de cabina. 18 grados, perfecto. Status, lo vemos. Llevamos las taxi off, recon on, landing off, ice off, strobe on, beacon on y nav on. Mal, normal. Puertas todas cerradas y aceptadas. Es el que vamos antes. Perfecto. Braganza, creo que. Viento 47 nudos, viento 242. Chulada de ayer. Real, ¿no? Real, joder. Hacia aquí está bastante más. Bastante más. Temperatura 17 grados. Posible. Ah, no. Podríamos quitar la máscara. De la hostia que salían las mascarillas ya. Sí, sí que salen. ¡Oh! Esto no lo había visto en mi vida. Las mascarillas, chavales. A ver si lo pongo aquí. Doy a off. Ya no se pueden guardar. Pero sí, sí que salen las mascarillas. ¿Qué os parece? Vamos a poner norm. Una vez que las quitamos ya no vuelven. Ahora al lado de él.
Graphic settings. Aquí sé que había una foto. Barco 12.000. Ice protection not active. Ice detected. There lies. Vale. Engine anti-ice on. Wing anti-ice on. Vemos la temperatura. Pero sí, dale por. Llevamos ahí al límite. Estatus. Oxígeno. Todo perfecto. Quedaros con que hemos quitado. Sí que salen las mascarillas aquí. Tazo total. Y virando hacia barco. No sé por qué Simbris me dio 33. O sea, ¿para qué? ¿Para qué me das 33? Puerto Rico 784. Sí, es comprado, tío. Es de compra el Honda Jet. Primera vez que te veo por aquí, ¿no? Barco. Vamos a ver todos. Vale, vamos por aquí. Front sim brief. Salamanca, digo Open Charlie, cada barco, ya no será barco 1 tango, barco, esta, barco 1 tango, fly level 120. ¿Dónde vamos a 30 y pico? Dios. Estamos a. Cambiamos. Pero. He estado antes. Ah, cambié el número de usuario. Muy bien. Para 120. De todas formas, tenemos aquí a flight plan overspeed. Okay. Overspeed. Binap. Binap.
Over speed. No pasa nada, abrimos el... Over speed. Y rápido bajamos, no pasa nada. Dinaf activado. Perfecto, barco 12.000 pies. Pues iríamos ya para 8.000. Estamos ya en zona de montaña. Cuando cojamos el V-Log aquí 194. Bueno, más ya hemos pasado la zona donde... La avioneta contra incendio. Zona es la zona del barco de Valdeorras, todo canteras. Aquí sale toda la pizarra para la mayor parte del mundo. Aquí vemos 8.000, 5.000, 3.600, 3.400. Tiramos. Estamos apretando bien al motor, ¿eh? Tenemos hielo, sí. Vamos. A ver. Vale, va a bajar aquí. Yo en el topo de stand aquí. Ahora voy a comenzar a bajar para los 8.
Marca delante de tu capote. Silencias. Es fast and healthy. Joder, las máscaras las debo. ¿Hay algún? A ver si se ven las luces de. No, ok. En España, tío. Estoy en España, salí de Lima Eco Sierra Alfa a Lima Eco Víctor X. País también es muy bonito para volar por. Estoy con el Google Maps, vale, no uso la cartografía de Bing. Me parece mucho mejor el Google. Lo recomiendo. Viento en contra, 44 nudos, ojo, y fijaos el mal tiempo en la costa. Y sí que ya se empieza a ver. Y no se ve, pero bueno, mapa sí. La costa ahí, en la zona de Coruña. Overspeed. Sí, nos hemos pasado un montón. Overspeed. Overspeed. Todavía tenemos hielo. Oh, va. Dice Puerto Rico, las máscaras de aire son estáticas o tú mismo. No son estáticas. Le he dado aquí activar las máscaras y han salido. Le das a Drop Max, ya te salen. La altitud de transición aquí es de 6. Y ahora debería comenzar a bajar. Está bajando para los 8000.
Tenemos que comenzar con la velocidad. Está muy bien el detalle de las máscaras, ¿eh? Yo solo lo he visto aquí. Máscaras de emergencia. Fuera. Esta es la zona de la Ribera Sacra, donde se hace un vino espectacular. Gas sin pasar. Supply plan, ¿qué más nos dice? 5.000. Vamos a preparar en controls, exterior lights, candle lights. Activamos nada. Aquí que tenemos landing on. Está todo muy bien pensado en esto. No, nunca se ha visto, tío. Yo nunca. La verdad es que nunca vi que se pudiera hacer esto. La reversa, entiendo que está aquí, push reverse. De hecho, se sale aquí cabin oxygen on. 8000, nos vamos a ir a 5000 en pipón. Faikan, ¿qué pasa, tío? Faikan, mira esto. El único avión que hay en Flight Simulator que despliega las máscaras, ¿eh? Y el Honda Jet. Orense, ¿no? Sí. Orense, con los puentes. Puente del Milenio, sí. Estamos en hora. Cosillas que solo veis aquí. Chavales. Vale, siguiente altitud. Vamos a hacer para. VNAP activada. Para pibón, 5000 pies. Lima Eco, Lima Bravo, Beariz. Vamos a pasar por el aeródromo de Beariz, que está. Seguimos jugando con la velocidad. Quiero pasar de los. Cuenta. Dice, por temas de derechos de autor no sale el emblema de Honda en los motores, pero se los puedes poner con un addon en Flight Sim. Todo queda muy bien y más real. ¡Otra! Pues lo veré, tío. Lo veré, ¿eh? De hecho, vamos a ver, capaz de verlo ahora. Esto debería ir descendiendo en nada. Para descender. Vamos a la Flight Sim. Aquí. A ver qué nos sale. Honda and Honda Jet Logos. Un montón. Qué bonito, Infinity Airways.
Honda Jet, la guía. Vale, entiendo que es esto. Con el logo de Honda, Honda, Honda. Muy bonito. Vale, pues me lo bajo. Gracias, tío. Gracias por compartir. Claro que es que queda muchísimo mejor. Y es toda la razón del mundo. Y hay aquí una serie de historias que están muy buenas también para la Honda Jet, ¿eh? Jet, bueno. La Jet Cabin Light. Wow, de noche. Uf. Cargo también. El disco del desarrollador viene muy buena documentación. Ah, pues la verdad es que no nunca entré en el Discord de ellos. Vale. Perfecto. Ya lo estoy instalando, lo de Honda. Te molan los jets también a ti, ¿no? Por lo que veo. Muy rápido. Yo soy mucho más de aviación en general, pero este me gusta. Ya viene este Molan de aviación general. Ah, vale, el QR que te sale aquí en esta pantallita al principio. Instalando todo, chavales. Okay. Vale, yo creo que ya lo tengo. Me he metido el de las luces y el otro. Vale, ahí está bajando ya para 5000. Ojo, que tenemos ahí viento, pero vamos a ir bajando gases. Recordamos que aquí la altitud de transición es de 6000. Vamos a ver la web del METAR. ¿Cómo lo tenemos? Ay, Dios. En Microsoft X-Ray ahora mismo tenemos 91011 1011 puesto, perfecto. 5000 para pibón, 3600.
aquí, luego 3400, ya vamos virando, atención que tenemos aquí. Y vamos quitando gas. Porque nada tendremos visual, esto es arcade. Vamos demasiado rápido. Aerofrenos. Tres mil seiscientos. Punto de flaps, lo guardamos. Ahí tenemos el aeropuerto. Y 300, vamos a bajar, subimos. Tres cuatrocientos. Por aquí nos dice las performance, no, speed, las landing, velocidad de aproximación 122. Tiene reversa, solo aerofrenos estilo va. Y ya sé, le acabo de dar aquí. Aerofrenos si se abre así. Va, otro pedazo de avión. Tres mil cuatrocientos. Bien. Ahora ya activamos modo. ¿Dónde está el approach? Aquí. No sé por qué no. Ahora sí lo. Tiempo total 48 minutos. Aquí está Arcade. La zona de las salinas que está tal cual en Google. Es la zona esa. Isla de San Simón que está muy mal hecha. Yo. Digo. Pastilles aquí atrás. Y el aeropuerto. Es tal cual. La zona aquí. Está los ríos. Camino al puerto, el puerto,
Está muy bien hecho. Google Maps se ve todo bastante bien. Veis que el perfil de descanso, ¿eh? Tenemos aquí checklist. Approach. Landing data, cast message, flies and take off arrival, cabin sound. Landing, landing down, speed break red, flaps landing speed, yeah, autopilot, jumper gauge, landing gear abajo, es. For landing, landing gear, speed brake, riders, flaps and position, airspeed and PRF, autopilot, jet damper, disengage. Normal landing, thrust levels and idle, brakes, apply speed brake. Viento de 21 nudos. De cara de 21 nudos. Creo que el Acquisition este se ha pasado un poco con el otoño, ¿no? No está todo tan, tan rojo en la vida real, ¿eh? Ahí vamos bien. Load up el H. Autopilot. Autopilot. Ahora. 500, 300, 200, 100, 5. Se me cayó un poco delante. Flaps arriba. Debe ponerlo. Aerofrenos. Vale, nos vamos al stand 1. Hostia, Emi, ¿qué pasa, tío? ¿Qué es de tu vida? Joder. Ya no sabes ni. Ya no te acuerdas ni volar un avión, ¿no? 54 minutos. Vale. Assistance.
your lights, lights off, taxi on, robo off, transporter. Vale, nos vamos. Semana que viene me tienes por aquí que ya tienes vacaciones. Dice Faikan que la vibración del aterrizaje es muy real. A mí me gusta cómo vuela este jet. Muy ligero. Obvio que con un poquito de viento ya lo vas a notar. Como baila bastante, pero a mí me gusta. Vale, ya estamos en Vigo, ya podemos ponerlo en modo pasajeros. Y hacer. Pues a ver cuándo te pasas y te echas un vuelito, Emi. Ahora que ya acabó la temporada ahí. Vale, nos vamos a ir al 1, 3, 2. ¿Tienes ganas? Pues eso es cojonudo, tío. En mi compañía sabes que hay sitio para ti. Bueno, ¿y este qué hace aquí? ¿Ocupa? ¡Qué fastidio! El 1 está ocupado. El 1A está ocupado. Pues vamos a... Yo cuando, ahora os comento, yo cuando voy a trabajar veo este stand, el 1, el 2 y el 3, porque yo paso por aquí, por la carretera esta. Siempre echo un ojo ahí, a ver lo que... Vale, venga, lo tenemos. Vamos a ver la checklist. After landing cabin size engine. Bueno, esto ya se va fuera los anti-ice. Spray retraídos, flaps. Set green band. La green band es esta. 081. Ah, aquí es. Vale, seguimos. Down parking brake set, wheel shock installed. Esto creo que lo tenemos. ¿Dónde estabas? Esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar. Pero... Ay, estaba... Utilities, no, ¿dónde estaba? No me acuerdo, chicos. Ah, vale, aquí. Vamos a poner que llevamos dos pasajeros, ¿vale? Team Actions, Static Elements. Que no me va a dejar. Apagamos. Ahora sí. Me deja meter los static elements. Pues vamos a ver main door, cargo door, front door. Vamos a abrir todo. Y vamos a llamar al
del de boarding. The boarding requested. Lo viene a hacer, lo va a hacer la compañía Mensis. Open exit 5. No sé por qué. Está todo abierto, no tengo nada más que abrir. Se lo flipan un poco aquí, ¿no? Con los... que sería de por vale, nos está diciendo que abramos las salidas, ya tenemos todo abierto. Para este no lo hace. Pues no ves, abre la 4, abre la 5. Ay, no tenemos más salidas, deberíamos de configurarlo y ahora no me voy a parar a configurar esto. Fuera, fuera, battery fuera. Paten, que bajen por ahí. Bueno, chavales, ha sido todo por hoy. Emi, a ver si te veo. Muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Nos vemos siempre. Mañana más. Y mejor. Saludos. Chao, chao.